Amigos, llegó el momento, llegó el día, esperado por mucho tiempo por mí. La apuesta que vamos a sacar el día de hoy puede ser que sea hasta el día de hoy la apuesta más importante en mi criadero. Y pues no, se trata nada más y nada menos que de la apuesta donde podemos sacar Black Dragon puros. Esta apuesta también es muy especial, ya que es con una de mis hembras más valiosas, valiosas sentimentalmente, y bueno, fue de mi primer puesta. Fue de los primeros varanos nacidos en México, que son Het Black Dragons. Y pues esta hembra, vuelvo a repetir, nació en la caja donde acaba de poner, bueno, pusieron su huevo donde ella acaba de poner sus huevos. Entonces, pues ahí es como bastante emocionante para mí. Entonces, pues les quiero compartir este momento y qué es lo que hago para sacar los huevos, cómo separo la hembra, etc. Parece que ya se viene la apuesta más esperada. Estoy, la verdad, bastante, bastante nervioso. Y pues, entre que sí, que si no, vamos a ir preparando la perlita en los toppers en los que vamos a incubar, ¿va? Yo utilizo esta grolita. La verdad es que me funciona bastante, bastante bien. Que es esta como piedrita. Lo pongo en estos contenedores. Y de acuerdo a lo que tenga en peso en sustrato, le voy a poner agua de garrafón. Si pongo una porción de en peso de sustrato, pongo una porción y media en peso de agua. Vamos a hacerlo de una vez para que me entiendan. La verdad es que es bastante bastante sencillo, ya una vez que lo practicas bastante. Ponemos nuestra báscula, el topper. Déjenme mover esto para que puedan ver. Tensero, al poner el topper, ya únicamente la mandamos a cero ya con el peso del topper y le agregamos el sustrato. Toda la bolsita. Y según nos vendieron, 475 gramos de perlita. Entonces vamos a utilizar 713 gramos de agua en peso, no en litraje, que sería, me parece que lo mismo, pero bueno, mandamos de nuevo a cero. Aunque está cargando esto, la báscula me está marcando cero, y hasta que nos dé 713. Y estando así, pues listo. Yo utilizo este tipo de cajas, de este tipo de contenedores, y no les pongo hoyos. Yo no los utilizo agujeros. De hecho, ni tampoco en la tapa. Cierran, pero no cierran herméticamente. Realmente por aquí levanta un poco, por acá levanta otro poco y así. Así que como que hermético no está. Y listo. Ya llegó el momento, voy a sacar los huevos.
No quiero que los tape todos. Ahorita lo único es que vamos a tener que separarla. Vamos a tener que moverla para que, en cuestión de que hay veces que sí defienden los huevos. La mamá de ella defiende los huevos, puta, pero a capa y espada. Entonces, esperemos no sea el caso y también para estresarla lo menos posible. Pues, vamos a tomar los huevos y vamos a posarlos a esta porción de perlita. Y pues ya les mostré cómo preparar esto o cómo es que yo lo preparo. Los huevos, o la posición de los huevos se deben de retirar en la misma posición en la que la hembra los puso. Los acomodamos, va el primero. ¿Y por qué es esto de que la hembra debe, tenemos que ponerlos como la hembra los puso? Porque el embrión se pega en un lado, en una pared del huevo, y si nosotros los volteamos o los acomodamos distinto, el embrión se desprende de la pared del huevo y muere. Entonces hay que acomodarlos. En esta puesta va a haber Black Dragons y Head Black Dragons. Vuelvo a repetir, para mí es doblemente emocionante y conmovedor esta apuesta, porque en esta misma caja la mamá de Winter, mi Head Black Dragon, la puso a ella y a sus hermanos. Entonces es bastante curioso. Ahora, también otra de las cosas es que esta ya sería unos varanos segunda generación nacidos en cautividad aquí en México y en mi criadero. Otra de las cosas igual que debe de uno ver es que ya les he platicado en varias ocasiones, cuando un varano pone huevos, para que sean completamente posibles fértiles, tienen que estar así, completamente inflados, completamente blanquitos y con una textura como rugosa, porque si no están así y se ven como medios desinflados o algo. Cuando un varano te pone un huevo medio desinflado, ya es completamente seguro que es infértil, que es un slug. El slug se le llama a los huevos que no son fértiles. La verdad sí estoy bastante emocionado. Perdón si me ven temblar más de lo habitual. La verdad estoy nervioso. Esta apuesta es muy importante para mí. Llevo años pensando en esta apuesta. Desde el primer momento, desde que me compré a Furia Nocturna, al papá de los Black Dragon, de los Head Black Dragons, yo ya imaginaba esto, pero lo veía muy lejano. En aquel entonces pues lo veía casi imposible, ¿no? Porque yo sabía que el proceso que iba a ser, o conseguir una hembra Black Dragon pura, o conseguir una Head Black Dragon adulta, o bien con los hijos sacar, pero lo veía muy 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 lejano. O sea, tener huevos de segunda generación es una maldita locura. 12 huevos aparentemente perfectos. Vuelvo a decirles, también aquí podría ser que no fueran fértiles todos. O sea, aquí puede ser que alguno de estos, aunque se ven perfectos, quizá uno de ellos no sea fértil. ¿Qué esperamos? Que no sea el caso. Esperamos que todos sean fértiles y que las probabilidades jueguen a nuestro favor y estos 12 huevos sean para Black Dragon puros. Le rasco, ya no hay mucho que ver. Realmente lo ideal es tapar. Ahorita voy a hidratar a mi hembra. Hay que taparle, ya asegurándote que no haya nada. Y listo. 12 huevos.
va a haber Head Black Dragons y va a haber por fin Black Dragon puros nacidos en México. Estos son Super High Yellow. Vamos a sacar unos saliendo y otros entrando.